Veamos ahora cuál es la situación en Oruro. Álvaro Irusta, adelante con el informe. Así es, Gabriela, estamos viviendo una fiesta democrática aquí en la ciudad, en el departamento, en todo el país. Contarles que ya en diferentes lugares de los recintos electorales ya se han abierto las mesas. Un 90% de las mesas han sido aperturadas aquí en la ciudad de Oruro. Y como ustedes ven, son largas filas las que se encuentran aquí en el Tribunal Electoral. Son personas que han llegado desde las 6, desde las 7 de la mañana. Ellos están esperando recabar un certificado de sufragio, un certificado de impedimento. Son personas que están detrás. Tránsito, personas que han venido de otros departamentos, que viven en otras ciudades y que ahora van a sacar algún certificado. Vamos a hablar con alguna de las personas aquí justamente. Señor, le molesto un momento. ¿Usted, dónde vive usted? No, nosotros vivimos en Argentina. ¿En Argentina? Sí, no hemos podido llegar y por ese motivo estamos haciendo la cola para poder sacar el certificado que necesitamos. ¿Cuántos miembros de la familia? Somos cuatro. Somos cuatro hermanos que hemos venido y necesitamos para poder regresar el certificado. ¿Desde qué hora está haciendo fila, señor? Desde las 5:30 más o menos. ¿Ya lo van a atender seguramente? Sí, ya estamos cerca de la fila. Le agradezco. Son muchas las personas, hay mujeres con niños, hay personas que están aquí. Y bueno, lo que pasa a esta hora de la mañana se espera que en el transcurso de la jornada también sean muchas las personas que llegan aquí para recabar este certificado de sufragio. Aquí en las mesas, en Oruro, en las diferentes escuelas, se han aperturado las mesas. Hay gente que ha llegado incluso a desayunar, a tomarse un café, a comer un sándwich antes de emitir su voto o después de hacerlo. Ya se han instaurado los diferentes comercios en puertas de las escuelas. Esto es lo que pasa aquí en la ciudad de Oruro. Vuelvo con ustedes, Denis Quiroga, a estudios.